Isidro. Buenas tardes a todas las personas que han estado preocupadas por la situación que estamos viviendo en estos días. Tenemos, como ustedes saben, tenemos a Luis Manuel, que es nuestro coordinador general, además de artista, de amigo. Lo tenemos de hambre y de sed. Ya hoy hacen 72 horas de la huelga de hambre y hacen 48 de su huelga de sed. Él continúa bajo un cerco policial gigantesco. Continúa en su casa, en su barrio, en San Isidro, asediado, cercado, acosado, vigilado, con 4 cámaras, con muchísimas patrullas, con guaguas, con puestos de mando de la seguridad del Estado. Para él solito, para él solo, que está en su casa, que es un artista, que lo que ha estado todos estos días es pintando, es haciendo lo que hace, normalmente traduciendo lo que ve de la sociedad, la falta de libertades, las cosas que él quisiera para su país, es lo que ha estado haciendo todos estos días. Es traducirlo al idioma del arte, al lenguaje del arte y a sus posibilidades y su talento creador. Y eso es precisamente, a veces cuando uno mira demandas como las que él está solicitando, de que se le devuelvan sus obras o que se les paguen, uno lo ve quizás como, frente a toda esta realidad tan terrible, donde han hecho cosas como las que sabemos que hacen constantemente la policía política, la policía también natural, la PNR, donde le hacen a todos los ciudadanos y las ciudadanas cubanas. Cuando uno ve eso, de que el artista está reclamando su obra, a lo mejor uno diga, bueno, eso no es tan grave al lado de que por un cartel a Luis Robles le hayan metido 7 años de prisión, que le pongan meses en celdas de castigo, que hayan mujeres como Aymara presa con 5 niñas, al lado de que hayan organizaciones como la UNPACU, que han tenido que sufrir tanta represión durante tantos años y prisiones y cosas arbitrarias. O sea, que al lado de eso a lo mejor no sea como lo más grande. Pero lo importante que tiene en realidad la obra de Luis Manuel Otero Alcántara en estos mismos momentos, lo más importante que tiene ahora mismo la obra de Luis Manuel Otero Alcántara, es que traduce todas esas faltas de libertades, es que son la manera de expresar todo eso, lo que estaba viviendo su barrio, lo que está viviendo Cuba, lo que están viviendo las niñas y los niños en Cuba, de no poderse comer un caramelo, de haberlo anhelado por años, de que sus padres no puedan pagarlo con su salario. Eso es parte de la obra de Luis Manuel Otero Alcántara y es parte de esa obra que se han robado. Pero no solo eso. Una de las cosas por las que estoy haciendo esta directa, que generalmente no hago, yo no hago normalmente así directas ni nada de esto, es porque hoy el Movimiento San Isidro estuvo sacando una declaración, un comunicado, donde hablamos del estado constante de tortura en el que nos tienen a artistas, activistas, a periodistas en este momento. Y ya no necesitan solamente de los calabozos, de las cárceles, no necesitan de leyes, no necesitan de juicios, no necesitan nada de eso, ni siquiera ya necesitan de poderte desacreditar o no, de tener que ponerte un cerco o no. En realidad, en tu casa, en tu propia casa, estás siendo torturado y puede serlo a la luz pública, a vista de todos, constantemente, sin que pase nada. Yo quiero hablar de esto y quiero hablar desde lo más personal también, porque soy madre, porque desde noviembre del año pasado he también tenido todo este tiempo el cerco policial constante, la vigilancia constante, el asedio constante, a punto de negárseme poder asistirme médico, o sea, atención médica, me han negado la atención médica. Me han negado poder asistirme y esto lo han hecho precisamente para poder ellos estar manipulando constantemente
la psiquis de uno, la emocionalidad de uno, porque cuando tiene que venir la seguridad del Estado a tu casa, a tocarte la puerta y decirte que para ir al médico vas con ellos, no importa, no te preocupes, nosotros te garantizamos. Eso no le pasa a ningún ciudadano, tiene que tocarle la puerta a la seguridad de un Estado, de un país. Y nosotros nunca hemos hecho nada como terrorismo, nunca hemos hecho nada violento. Nosotros somos artistas, nosotros somos activistas, nosotros reclamamos derechos, reclamamos libertades. Es eso y nada más.